Hola a todos chicos de YouTube, aquí Van Rexmil comentándoles en un nuevo vídeo. Y el día de hoy les traigo una nueva review de un mod que se llama Oxix, que está disponible para la versión 1.14, 1.15 y 1.16. Que por cierto, mañana sale la nueva actualización, bueno, la oficial de la 1.16. Y bueno, comencemos. Este mod está inspirado en lo que viene a ser de un meme, que ahorita lo voy a poner ahí en edición. Y aquí vamos con el primer mod, que es el mutante, que no, ojo, que es un mod super WTF. Lo colocamos y ven que ahí es como un plan tipo araña con mezclado con alitas de, no me acuerdo de este mod, que es nuevo. Un zombie, un cerdo, es así, un poco medio rarito. Y cuando lo ponemos, vamos a ver su transformación mágica, que cambia su cabeza a la de un zombie normal. Cuando lo matemos nos va a dar cosas que nos da un zombie normal también. Ahorita lo vamos a matar. Nos va a dar carne de zombie, nos puede dar hierro y otros zanahoria y patatas normales. Ahora vamos a pasar con el siguiente mod, que es el que me ha gustado, que me gustó, el Killer Kick, que es maldición, que es el pulpo. Que lo vas a encontrar por ahí, por toda la parte de la playa, por las playas, desiertos o cerca por lagos, por ahí. Lo colocamos y miren cómo es. Tiene una buena animación, bueno, animación no, que parece como un GIF, porque aparece, cuando lo ves desde lejos, aparece con su boca así cerrada, pero cuando viene acercándose, aparece con su boca semiabierta. Y tiene una habilidad, que es la habilidad de comerse aldeanos. Ven, se acaba de fusionar con este aldeano, fusionar no, controlar. Que, y cuando lo controla estos aldeanos se vuelve más poderoso, bueno, poderoso en cierta parte y más veloz. Ahorita me alcanza, incluso ni corriendo, bueno, corre y apenas me alcanza, ¿ve? Tenemos que matarlo primero a este, y bueno, lo maté a los dos de hecho. Cuando muere nos va a dar lo mismo que un calamar, un tinte nomás. Y ahora vamos a pasar con el siguiente mod, que está inspirado del meme, que es nada más y nada menos una abeja creeper, bueno, una cabeza de creeper flotante, como lo llama el mod. Y cuando viene hacia nosotros va a explotarnos. Sí, no hace mucha explosión, pero creo del meme me daba más risa. El siguiente es el Flying Husgot, bueno, la cabeza del zombie, que este sí te hará daño, no va a explotar, no va a hacer nada más que hacerte daño. Ah, bueno, no me hace daño. Tiene un poco... ¿qué? Cuando nos golpea, lo más chistoso es que golpea y como que alza su cabeza. El siguiente mod es de la cabeza del zombie flotante, que es lo mismo que el otro. Cuando lo matemos a este nos va a dar lo que viene a ser su carne. Sí, el otro también. A ver, me gustaría que pongan que te dan la cabeza del zombie, pero bueno, creo que está bastante un poco OP, porque no te serviría de mucho al matarlos así. Y bueno, nada, esto sería el mod de hoy día. Espero que os haya gustado esta review y nos vemos en la próxima.